Mis estimados, estimadas, estamos con una de las familias que ha causado revuelo en las redes sociales, inclusive en el Cañón del Sumidero de Chiapas. No sé, es lo que aparece mucho en las noticias. Ustedes me mandaron muchas preguntas que hacerles en mi Instagram para, pues, poder hacer esta conversación más amena. Hay preguntas un poco fuertes, hay unas no tanto, así es que quédense para que vean esto. Ahora sí, comenzamos. ¿A quién presento primero? Mía. Mía, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 27 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Tú naciste en Guadalajara. Así es. Pasamos con, ¿cómo te llamas tú, perdón? Giselle, para que no se me olvide. Así Giselle, es. ¿Tú cuántos años tienes? 22. ¿Y de dónde eres? De Guadalajara, Jalisco. De Guadalajara. El buen Alex. Primero Yamilet. Con Alex estuve hablando hace rato, pero bueno, primero Yamilet. Primero yo soy Yamilet Ramírez y soy de Monterrey, Nuevo León. Ah, o sea, de todos lados de México. Agarro por todos lados. Soy Alex Marín, el ídolo de todas, ¿cierto? ¿Cómo estás? El ídolo, no, sí. Muchos me escribieron, wow, que vas con el jefe, ídolo, que no el jefe, qué. El patrón. ¿Por qué crees que haya llegado a esta sensación? Fue muy chistoso, porque mira, cuando nos entrevistó Jordi Rosado, íbamos a platicar de nuestra carrera, de nuestro no por, ¿no? Pero llegó un momento en que se puso muy a gusto la plática y nos pregunta cosas muy íntimas y como no habíamos hablado con él, lo vimos de repente, así rapidísimo, nos saca toda la sopa, o sea, entonces llegó un momento en que la atención se fue al fuera no por y se fue como a mi vida, a como vivo yo mi vida. Entonces no, sí, es mi esposa, mi novia, sí. Y la cara del Jordi, entonces, eso fue lo que detonó todo esto, pues. Ya, sí, de hecho fue lo que leí. ¿Cómo se sienten después de esa entrevista con Jordi? Pues, a gusto, o sea, realmente nos levantó todavía más y estuvo padre porque la gente también lo tomó muy bien. Ya vio otra parte de nuestra vida, no nomás de la carrera. Y le gusta a la gente, realmente le está gustando nuestro estilo de vida. ¿Por qué crees que les guste? ¿O qué es lo que más le llamará la atención a la gente? ¿Qué son los mensajes que reciben más? Siempre nos preguntan así de que... ¿Y qué hacen ahorita? O sea, más de nuestra vida. En sí, ¿qué hacemos más en... la casa. En la casa, pues. De que... Ay, ¿y quién cocinó hoy? ¿Y quién se bañó primero? Y así. Eso siempre nos preguntan. Sí, exacto. Tenemos nuestro chef, pero ellas también cocinan. Así le dicen a Luis. Luis, ahora yo cocino. Ok. De hecho, ayer cocinó ella una soya. Uf. La y es experta en camarones, todo lo que es marisco. Todos comen de y todo. Y ya bien sopas. No, hombre. No. O hay algo... ¿Qué no le gusta a cada quien? Yo soy la más especial porque no como carnes rojas, no me gusta la comida condimentada, no me gusta la comida que lleve... Nada de ajo, detesto el ajo. No me gusta que lleve la comida jitomate y cebolla. No. O sea, mejor pregúntame que no como... Mejor pregúntale que sí come. Cuando yo me la empecé a llevar a las giras, tuve que comprar una estufa portátil. Imagínate ese nivel. Y le cocinaba yo ahí porque ella no podía comer y está cocinándole. Y hasta la fecha tenemos nuestra maleta de comida. De 25 kilos llena de comida para poderle cocinar. Y mucha atún. Oye, pues para eso sí serviría. Bueno, porque tú tenías un interés, bueno, los cuatro tenían un interés de una camioneta para estar viajando un poco sí, más que lejos. Sí, que tenga una mini cocinilla ahí. Por eso medio fue el contacto con ustedes. Hay una Sprinter que tengo que justo tiene una cocinetita. Préstamela. Refrigerador. Pues ahí vemos cómo la hacemos, claro que Véndemela. Sí. Hasta un video se pueden aventar ahí. Ah, bronca. Claro que sí. Y ahora sí vamos a comenzar con las preguntas. ¡Sas! El público nos aclama. Pregunta número uno. ¿Para quién? Vas a ser tú, mi Alex. Ah, cabrón, andas de preguntón. ¿Te has hecho operaciones? ¿Dónde y cuánto cuesta? Sí, me operé mi amigo, mi herramienta de trabajo. ¡Ay, no! Amor, tengo que decir la verdad. Mi herramienta de trabajo lo tenía así y ahora lo tengo así. Ah, se crean. No, solamente fue engrosamiento. O sea, sí se puede alargar, pero yo, mía no me dejó, no me dijo más ancho. ¿Por qué no, mía? ¿Por qué no querías o qué? No, ya no podía más. Más grande ya era mucho. Ya era. Ya era ambición. Ya era ambición. Eso ya era de más. Justo me preguntaron cuánto le mide al buen Alex. Esa fue la pregunta le que me mide hicieron. 20 por 4. Ah, buen tamaño. No, por 5. Ah, sí, por 5, por la operación. Pues sí puedo entrar yo a esa industria, entonces. Ah, claro, invitadísimo. ¿Con quién quieres grabar? Me han comparado a mí mucho con Jordi, el niño polla, porque pues, ah, sí, sí. Ella grabó con él. Pásale en privado y me dices si tiene igual. Ahorita te paso, te hago el casting. ¿Y qué tal fue grabar con él? Ah, impresionante, aparte que es muy buenísima persona y la tiene grandísimo y riquísimo. Y se le hizo agua a la boca aquí a la señorita. Vamos a tener que prender el ventilador otra vez. Por favor. Está poniendo caliente el estudio. Ok, sigues. Bueno, ¿quién sigue del tema de las operaciones? ¿Y el precio? ¿Lo digo? El precio. 20,000, 25,000, depende del doctor. Órale. No está caro. No está caro. Pues ya ven, panas, si quieren. Y son dos operaciones, o sea, porque es una y luego otra. A mí me falta otra operación, pero mía no me ha dejado.
Pero bueno. Ya no entra. ¿Qué te pregunta? Ellas si se han operado algo. Si se han operado algo. Pues yo tengo boobies, ya es la segunda vez que me las hago. Me hice un poco de marcaje en el abdomen y me inyectaron la grasita que me sacaron en las nalgas. ¿Y más o menos cuánto ronda una de esas operaciones? La primera operación de las boobies que me hice fue hace 8 años y me salió como en 30. Ajá. Y esta vez me gasté como unos 80. No, 70, 80. Ya conté la recuperación y las fajas. Ajá, depende del doctor también. Dependen muchas cosas, ¿no? Así y, es. ¿Y es doloroso que te operen? La primera vez a mí no me dolieron mucho las boobies. Bueno, de hecho las boobies a mí casi no me han dolido en estas dos operaciones. La lipo sí me dolió y más la inyección de la lipo de la sí grasa. Dicen que es dolorosa. Ajá. Porque te raspan, ¿no? Ajá, esa sí, sí me dolió. Y también tengo la nariz, entonces a mí lo que yo sufrí mucho fue con la nariz y también tengo las orejas. No, pues yo... Y las orejas es algo que me operé hace 8 años y sigo. Es una... Me sigue doliendo. Yo también estoy medio orejón, sí, es un poco de inseguridad. Sí, porque yo creo que... te pegan la oreja. Sí, yo estaba más... Yo sí estaba muy orejona, si lo admito. Sí, dice Alex que ya ibas a volar. Sí, sí, tenía unas orejotas así hasta acá. ¿Eras pariente de Dumbo o qué? Yo creo. Y sí, me duele porque como cortaron el cartílago, me lo pegaron. Así que si te piensas operar. Mi exnovia sí, tenía igual aquí, pero como que te las engrapan o algo así, ¿no? Ajá, te cortan y te la pegan. O sea, te cortan, te hacen como un triangulito atrás y la jalan. Ok. Yo me tengo que operar la nariz próximamente. ¿Pero por salud de respirar o por respirar? Porque no respiro por esto. A ver, ¿por qué te pegas? Hacia allá vas a ver cómo está. Pues te la pueden corregir un poquito más. Aprovechas poquito y aprovechas tu salud. Sí, porque de este lado, miren, si me ven así, se ve como, de este lado se ve como levantadito tantito. Sí. Y del otro lado se ve de aguilita. Está parejito. Te la arreglas y respiras mejor. Y de una vez aprovecho y me hago la operación. ¿Rompes? No, no sé. ¿Cómo saber? A ver, la novia, escríbeme por Instagram. Vamos a, pues, no sé, alguna señorita. Delátalo. Ok, seguimos. Entonces, te toca, mi estimada. Yo, en la primera operación, me hice lipo y boobies. Y esta, me acabo de operar apenas hace 30 días. ¿De lo mismo? Y me hice el lipo, me quitaron la hernia del ombligo, me cortaron piel. Y las nalgas. Las nalgas. Y el 5 de... Amor, ¿yo hablo o tú hablas? Vamos, no. Y el mayo me voy a operar la nariz igual y la bichectomía. ¿Cuánto cuesta ya lo que te hiciste? Mira, esta última operación, 120. Lo que un suru tuneado, ¿no? Pero pues, sí, pero ahora tuneamos ahí. Vale la pena, ¿no? Lo sabroseamos. Yo solo me operé las boobies, me hice lipopapada y me inyecté los labios y ya. Y la nariz, poquito, de mi misma grasa. Pero es por lo mismo, ¿no? Estética y... Con la imagen. Y se ocupa, ¿no? Para hacer videos, claro que es importante. Sí, claro. Es que hay para todos, porque a muchos dicen, ay, es que me gustan naturales, pero pues retuitea muchas operadas, o sea, nadie los entiende. Luego hay unas que ni te das cuenta, ¿no? Bueno, me han contado. El primo de un amigo. Este hombre. Bueno, Alex, esta siguiente pregunta es para ti. No, pues todas. ¡Pregúntame! ¿Qué es lo que tienes en el oído y por qué lo usas todo el tiempo? ¿Hablo con Dios? De hecho, en este momento me está diciendo unas cosas. No, hablo con Dios directamente. Dios está de mi lado. Tú eres Jesús. Y me preguntan si alguna vez te lo quitas. Para bañarme y para dormir. Pero en un video sales con... Sí, siempre. ¿Neta? Estoy trabajando, creo que se me habla un fan, tengo que contestar. ¿Cómo estás? Y ya le mando el saludo. Y la bendición. Y la bendición para que no te falte ni dinero ni el amor. ¡Pum! Directo al corazón. Oye, pues eso está de moda, ¿no? Ahora mandar saludos. Bueno, hay gente que ya está cobrando bastante por saludos. Sí, yo cobro y regalo las dos cosas. Las dos cosas. Yo fíjate que no he cobrado, pero me gustaría, en dado caso de llegar a cobrar, mandarlo a algún tipo de fundación. Sí, puedes sonar una parte. Yo lo que hago es los gratis sin bendición. Y los que pagan con bendición, pues para que haya un equilibrio, ¿no? Ándale. Para que VIP, la gente normal que no puede, pero pues les mando su saludo. Y la bendición con los que pagan. Y es dando que se recibe también, ¿no? Exacto. Digo, no estoy hablando de... No estoy hablando de esos temas. Pero, entonces, ahora sí. La segunda, igual, me voy recorrido porque voy a ir con las de él, ya que que tiene el micrófono ahí. Me dicen que si, ¿cómo pides tu corte? El del pelo. ¡Ah! ¡Mi corte! De Goku. ¿Así les dice? Sí, de Goku, ya me lo puse. No, Goku. Pero Goku en versión Saiyajin, ¿no? Sí, Saiyajin.
Saiyajin, exactamente. Me preguntaron que si, ¿qué haces? ¿Cómo le haces para poder aguantar a las tres? Uf, en el las tema? Tres tienen carácter diferente, las tres. O sea, no, me refiero en el tema sexual. Ah, sí, mela. No aguantan ellas. Ellas salen las corriendo de un hotel. Es, esta me gritó. Exacto, pregúntale a ella, porque ella me gritó la otra vez bien desesperada. ¿Cómo? Pero así de verdad, o sea, ya estaba enojada, frustrada. Es que no. Se sentía. No, se sentía mal porque. Espérame, se sentía mal que porque ya siete veces y no queda satisfecho. Entonces grita de. ¡Ya! ¿Cómo te apagas? ¡Cállate! Casi nos íbamos a dormir ya y luego, pues, nosotros dormimos en una camita y luego cuando nos quedamos en hotel y luego estaba con Mía. Ya, ándale, tantito. Y yo, ya cállate, ¿dónde te apagas? Pero desesperada, o sea, así de. Ya era mucho y no. Pero ¿cómo? O sea, siete ya es mucho, es abuso. Ya, hasta yo digo, ya, párale, compa, yo hablo con él todos los días, todas las. ¡Ya, cálmate! Pero, o sea, es ya de tus genes, me imagino, ¿no? Sí, ¿no? Sabes que yo digo que es como el cuate que va al gimnasio, pues que aguanta. Yo voy al gimnasio y me ando muriendo, pero yo como hago mucho. Ay, Dios, ¿todo bien? Un mame, pues aguanta pesas, ¿no? Pero yo tengo el ritmo de aguantar mucho, o sea, es como un entrenamiento. O sea, tienes que practicar para poder ser una estrella. Sí, no, llévate, pues tres mujeres, no te rato que no nos llenas, aquí está al revés, se quejan de que ya, duérmete. Ay, sí, pues ya, ay, sí, ya. Acabamos todas hinchadas, ya. Ay, no. ¿Qué es gola? Declaraciones fuertes. Ok, y ahora. Ella salió corriendo del hotel, ¿verdad? Ay, sí, una vez salí corriendo, y luego todavía mía y. Ándale más, mijita, ay, más. Me faltaba el caballo. Pero ¿qué? ¿Se fueron porque ya no estaban a gusto o qué? No, no, porque ya me había. Ya me la había hecho cinco veces. Y mando, pues, y seguimos, ¿no? Pero te digo que sí, Ramón, ¿no? No, pues tienes brío para eso. Sí, hay un estudio, ¿no? Que te dice como qué tan fértil eres. Yo, por ejemplo, yo me puedo venir en un minuto, dos minutos y puedo durar dos horas. O sea, tengo esa. De control, pues. ¡Wow! Sí. Es como una habilidad de X-Men, eso, cabrón. Soy un mutante. Soy un mutante, te veo. La siguiente pregunta es para las señoritas ahora, ¿sí? A ver, ¿cómo lo aguantan a él? ¿Cómo es la vida? ¿Se pelean entre ustedes? Pues sí, es como todo, ¿no? Es como toda relación. Tenemos nuestros momentos bonitos, también tenemos nuestras peleas. Pero yo, por ejemplo, ya llevo 10 años aguantándolo y realmente no sé cómo le he hecho. Tengo mucha paciencia porque realmente Alex es un... Yo le digo que es un niño inquieto. Todo el rato está así, ¿cómo lo ven? Así, así está todo el rato. Ya está con una, ya está con otra, va y chinga la otra. O sea, y así está y nunca se puede quedar sentado en ningún momento. Es muy hiperactivo, realmente. No, no, ya pasó tu tiempo. Una vez me comporté. Dije, no me va a tocar, no me va a molestar. Dije, me va a portar bien. Me levanté, dio el desayuno. No las manoseé porque siempre las ando manoseando y acá besando. En todo el día me porté. No, bien enojadas. Ya no nos tocan, no nos no, le digo, ¿quién las entiende? ¿Te acuerdas, mira, que estás bien enojada? Y se pusieron de acuerdo las tres, sí, para. Sí, sartenazos y todo. Es que también luego, como ya estamos acostumbradas a que Alex es muy hiperactivo y que siempre está encima de uno y así, también cuando no está, pues nos sentimos como de que, ¿y ahora? ¿Qué le pasó? O está enojado o algo así, ¿no? Pero sí, ese día sí le reclamo. ¿Cómo se pelean más? ¿Entre ustedes tres o contra él? Contra él. ¡Wow! Pues está cabrón. Yo creo que la más fuerte fue en Monterrey, donde él no se vino y se enojó ella. ¿Por qué no me vine? Y nos pusimos con ella y nos enojamos nosotras tres con él. Sí. La más fuerte yo creo que ha sido, no supera la de Mexicali. No, también ellos. No, yo no estaba. Lo hicieron llorar. Monterrey me hicieron llorar. Y va a mirar mi besito, así de, ¿por qué está todo llorando? La cama solo. Me dejaron solo, tú. Alex Marín tiene sentimientos, señoras y señores. Sí, también los dioses lloran. Y ya me va, no te contó algo. Llegó y yo le hice así, se me va a pegar. Dije, porque ya me habían pegado con los sartenes. Entonces, le hice así y ya me dio mi besito. Ah, ok. Pero sí, ya no. Y me salí. También le va a dar. Así que nadie me viera. Ya llevo una contentada, me faltaban dos, pero hice tardo. Siempre me cuesta mucho contentarla. Tú eres la más ruda. La más ruda es. Mía me autopartiza. Me hacen decirle que me perdone, me perdono. Mía. Y ella sí le toca que me perdona. Ya, me perdona. Pero ella tardo en contentarla. ¿Y ustedes creen en eso de que los signos zodiacales tienen que ver con el comportamiento? Sí. ¿Qué signos son ustedes? Yo soy Libra. Libra, yo también soy Libra. Escorpio. No, mames, no. Pues, Tauro y Tauro. Siempre estamos. Yo soy Libra. Y ella siempre nos hace. Y Giselle, como que ya, déjese en
pelear. Fíjate que a mí me ha pasado que siempre termino andando, o bueno, las relaciones que he tenido han sido con Scorpio y siempre ha sido medio sí, difícil. Sí, sí, tiene un sí. carácter. Pero ahí estás, ahí te gusta, ¿no? Es la química. Yo, por ejemplo, pues Giselle es Scorpio, entonces con ella no batallo mucho. Sí, no. Tenemos nuestras diferencias, pero pues mejor nos dejamos de hablar y ya al rato a los. Sí, a la hora, ¿no? Pues, ya nos amamos otra vez. ¿Qué clase de diferencias pueden tener de que quién usó el baño primero o quién? No, primero? No, pues. Tonterías, o sea, la fan que llegó otra vez. No, o sea, ella se cela por X cosa, pues, con ella. Ella es muy celosa con ella. A mí no me cela Giselle. No, ella no. Cela y a mí me cela a mí. Por eso hasta le hiciste una canción. Sí. ¿Cómo se llama la canción? Única. Aquí abajo les damos el link de Única para que lo escuchen. Sale el 31 de marzo. El 31 de marzo, para que estén atentos. Déjame y confirmar. También les dejamos sus redes sociales acá abajo para que las vean. Ahora sí, viene una pregunta que si no la quieren contestar todo bien, nada más sí me gustaría más o menos que digan qué opinan, ¿no? Pregunta ya tenemos qué tanto podemos contestar. ¿Qué, cómo se llevan, digamos, con los suegros? Ah, yo bien, me quieren mis tres suegros. ¿Sí? De hecho, una de mis suegras es la que me quiere más y me dice, y ella se contesta, ¿tienen hambre todas? Y me dice, primero mi yernito. Y ella se ¿qué es la mamá de ahí? Yo soy tu hija. La que lo consigue. Es que mira, yo soy la creencia que las suegras están a querer siempre cuando ellas estén bien. Si ellas están mal, las suegras están ¿sí o no? Okay. Entonces, exacto. Igual los suegros, ¿no? Sí, no, pues eso es... Bueno, una vez me peleé con Yami hace como unos meses y mi suegro me dijo, ¿qué pasó? Ya no, me pasó así, 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 y su hija está así, y así, ah, ok. Entonces, ¿y al principio no fue difícil como que entendieran? ¿No? Sí, sí fue difícil. ¿Para, sí. para tu mamá? Para sí. los míos sí para fue difícil, no. pero, por ejemplo, los míos apenas como que están... Son muy cerrados de mente, realmente, entonces apenas están como que asimilando todo. Porque en Guadalajara son un poco más mochos, ¿no? En ese sentido. En todos lados. Pero bueno, sí. Pero no, su mamá diría, al principio se asustó, porque Giselle tenía la costumbre de que ya le gustaban los grandes, siempre. Siempre me han gustado los grandes. Entonces, y siempre le iba mal, la verdad. Y entonces llego yo y dice su mamá, otro, ¿cómo dijo? Lagartijo, otro lagartijo. No, lagartón. Lagartón. Y yo así, y ya le dije, no, quiero ver cosas como que me conozca, que te tengo bien, yo pasé a leer. Ella al principio no era parte de la industria del Nopor, porque okay. era mi novia nada más, y yo la llevé de compra, su celular, o sea, bien consentida, ¿no? ¿Quién fue tu primer novia? Ella. Ella fue sí. tu primer novia, ok, ahí comenzó todo. Ya casi después, 5 años. 5 años, hace 5 años comenzó el novio. Llega mi vida Giselle. Y después llegó... Con Yamilet. Pasa dos añitos, conozco a Yamilet, le pido permiso a ellas dos, y me da permiso de tener a Yamilet, pensando que no me iba a hacer caso, porque es de Monterrey. Ok. Y sí es cierto, no me hizo caso, me mandó a la fregada. Se me olvidó preguntarte, ¿tú de dónde eres? Regia, 100%. Guadalajara. De Guadalajara también. Soy árabe mexicana. Sí, y entonces ya al año ella me busca. Bueno, sí, busca a Mía. Ya, tomó el papá. Sí, yo busqué a Mía. Pues. Sí. Yo le pregunté a un amigo que tenemos en común. Le dije, oye, ¿tienes el número de Mía Marín? Pero yo pensé que él era su como su hermano. Sí, no sabía que era mi esposa Mía. Ya no sabía, literal no sabía. Y eso es por eso busqué a ella. Como yo nada más conocía a ella por el video del tío, entonces a ellos dos todavía no los conocía bien hasta que los vi. El video del tío. Sí. ¿Cuál es el video del tío? Uno donde... Ah, está bien. Yo lo cuento, lo cuento. Uno donde le digo, mira, no, tío, no. Mano, pero... Respete. Hay que contarle, pero hazte rápido. Haz de cuenta que íbamos a hacer el delicioso. Sí, porque yo les dejaría un fragmento, pero me lo bajen el video. No, lo voy a platicar. Sí, se puede platicar. Entonces, íbamos a hacer el delicioso, le digo, pero no, hay que meterle pasión. Okay. El respeto. Es sin respeto. Rol de género. Sí, rol acá. Sí. Le digo, ¿qué onda? ¿Qué era tu tío? Sí, ya me salgo. Y ella, y yo, ah, pero haz que estás en una videollamada con tu prima. Entonces ya me agarra y, hola, primo, sí, me salí de la casa de mis papás, estoy con mis tíos, me están tratando muy bien mis tíos. Pa, 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 pa. Y ya, vamos a empezar, tío sobrino, yo estoy al desayuno. Pero habla. La cena. No. La cena. Desayuno. No, la cena. Bueno, no importa. Ya está la cena. Es que sí, sin grados. Ahorita bajo. ¿Te bañaste? Sí, pero no pase. No, le dijiste sí, dijiste. Sí. Pero así como un sí de miedo. Sí. Y yo, a ver, ¿qué pasaba? Y yo estaba adentro. Y yo, no pase, tío. Y luego, a ver, órale. Y luego, prima, ya se... Y ya le empieza a hacer, ya sabes, acá. Y él, mira, ya se apoderó de todo. Entonces yo le dije, no, tío, mi tía nos va a cachar. Se fue al Walmart. Más tarde. Se fue al Walmart. Y luego, fue un desliz, tío, porque le empieza a gustar, ¿no? Oh, sí. Y yo, no, tío, no, ya, tío. Ya, fue un desliz. Y yo, tío,
tío, respete, por favor, tío, respete, por favor. Entonces, todos me hicieron camisas en Tamaulipas, en Hermosillo, porque, no, tío, no, o sea, sí. No, tío, no. Fue un meme andante. Mira, fue un meme viral. De eso es como... Ahí me empieza a despuntar, ya a mí ya pesan en la industria desde ese video. ¿Hace 5 años? No, hace... 6, 7. 4, hace 4 porque a los 3. No, 7, porque ya voy para 5 con Giselle. No, tú ibas 7 de actriz porque tienes 27, empezaste a los 20. Entonces, son 3. Ah, no, si tiene... Sería... 6, tiene 6. ¿Hace 4 años el video del tío? No, 6 años. Ah, no, 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 pues bueno, fuera. O sea, empezaste más o menos por ahí de Peña Nieto igual, ¿no? Ajá. Ok, entonces, sí, estuve ya, pues se hizo viral todo. En lo del tío, oye, ¿y han hecho más de esos papeles? Justo la pregunta que viene. Sí, ahorita ando haciendo uno y no pegado. ¿Cuál? El del primo chismosín y no pegado. Sí, es que hice muchos del tío, no creas que hice nomás uno. Ah, okay. Hasta que ese pegó, se hizo millones de visitas, o sea. ¿En dónde? ¿En dónde? En Pornhub, en Xvideos también está. Y en Facebook, el pedacito morboso, que sí se permite. Yo tengo una duda, ¿cómo monetizan esos videos? Ese no monetiza porque es menos de 2 minutos. Okay. Ya es que son 3, pues tú sabes eso. Ah, es como en YouTube. Sí, pero no, en Facebook. Y acá, arriba de 5 minutos. ¿En Facebook? No, en Facebook, 3 para arriba, acuérdate. Ah, ok. Tú ya sabes eso, 3 o 5. Es como la historia, ahí es como una historia así. No, en mi canal está completo, dura 40 y tantos. O sea, no creas que... No, le puse una buena a la sobrina. Pero en el YouTube, en Facebook se fueron nomás todos. Sí. Entonces, como era, eso es lo que hacemos, hacemos historias. Ahorita tengo hecho con ella, también con ella tengo uno muy bueno. Y con exactamente esa, pero el tío es como que el más. ¿Qué, Giselle? Giselle. ¿No ha tratado de hacer algo así como tipo zombies o no sé, algo así más extraño, más bizarro, como para los otakus, no sé? De vestirse así como muñequitas de... Sí, lo queremos hacer, de hecho ella quiere hacerse, pues, de chévere con... No, yo tengo un cosplay que voy a hacer con ella. Sí, pero queremos como lo que dice, queremos que ella sea la otaku, pues, pero... No me gusta. Bueno, un Dragon Porn sería más bien. Exacto, sería para... Bulma. Ya, ella. No, la que está en cosplay es ella. Categoría cosplay. Si no, ella es cosplay. Ella sería como más otaku que nos es muy diferente. Si ella es cosplay. Sí me baño. Y ella es otaku. Para que estén esperando el siguiente capítulo, va a ser otaku para todos los otakus. Viene un gran capítulo de Alex Marita. Y de Giselle, de Yamile y de Mía. Claro que sí. ¿Y han participado los 4 en un solo video? Sí, hace algo con Yami, hace algo con Giselle. Sí, la mayoría de los videos estamos los 4. O cuando tocan los días, así nuestros días, por ejemplo, el lunes es con Yamile. Ahí graban ella. La llevo de compras. Fue de parte de grabo con ella para su OnlyFans y para mis redes. Y graban solos. Al martes con Giselle, compras y todo. Y ok, se turnan los días. Sí, le doy un día cada una y miércoles mía. Y así ya te vas intercalado. Sí, y ya jueves, viernes, sábado y ya todos juntos. Okay. Es algo para mantener el amor, por tanto, porque no tengo que tener. Porque es difícil mantener el... Sí, el amor es como una fogata, ¿no? Entonces si no le echas leña, se... Se apaga. Yo le echo gasolina, dice todo lo que se puede. Dinero. Pachicón. ¿Qué es lo más difícil de mantener el poliamor? Los detalles. Ay. Tienes que ser equitativo en los detalles. Por ejemplo, si yo le doy un detalle a ella, también se los doy allá a mí y a Alex. Porque cuando no eres equitativo, uno se siente como un lado. Fuera de. Ajá, fuera de. Exacto. Entonces tienes que, pues, por ejemplo, Alex, pues tiene 3 viejas, ¿no? Entonces tiene que cuidar a las 3 viejas por igual. Nosotros, pues, yo cuidarlos a los 3 y así. ¿Y qué es lo que más les gusta de este poliamor? Ay, pregunta. Pues, a ver, espérame, es muy diferente a una relación. No, ¿qué es lo que más te gusta? Es muy diferente y cada uno me complementa de cierta manera. A ver, dinos qué te gusta de qué. Porque, por ejemplo, Giselle me sabe tranquilizar. Es la que más me sabe tranquilizar. Ella sabe cómo llegarme, ¿no? Y cómo mantenerme tranquila. Yami siempre está apoyándome, siempre está de que no, mira, vamos a hacer esto. Te motiva. Siempre es solada. Y Alex hace lo que yo diga siempre y cuando no me vaya a equivocar. O sea, si yo le digo, tengo esta idea de hacer este proyecto, va, vamos con todo. O sea, no me... ¿Qué tipo de proyecto? Como ahorita que saqué el libro, vamos a escribir el libro. Les dejo acá abajo el link de su libro para que lo lean, está interesante. Ahorita nos platicas un poco más del libro. Pero, o cuando, ¿de una vez? Cuando empecé, pues mi libro qué horrible es del mundo swinger.
y así le puse mi Amarín y mi Mundo Swinger, porque es como yo lo viví con Alex, ¿no? Al principio. Igual, cuando yo empecé con Alex en el Swinger, no se quejó, no dijo nada, me apoyó. Siempre la apoyas, de hecho, la que metieron no por fue ella, ya. Yo me emocioné de que iba a tener una actriz no por, presumí a mí, dije, chingón. O sea, yo como actor nunca me visualicé, o sea, al revés, yo quería presumir a mi actriz, ¿no? Y me excité, o sea, me prendió, me entró la... Y hasta antes de que grabara, ya fue el casting, hacíamos a... Sí. Yo soy el actor, ¿cómo? Soy Carlos, y ya. Ay, te voy a ganar. Y bueno, ahorita les voy a preguntar lo siguiente, ya después que pasemos. ¿Quién sigue? Sigue de la que más me gusta, la que más me gusta de la relación. ¿Qué es lo que más te gusta de la relación? Del poliamor, de la relación... Marín. Poliamorosa. Pues fíjate, lo que me gusta de esta relación, pues que... ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Nos complementamos muy bien todos. Como te digo, Alex, me gustas que es muy intrépido, muy salvaje, muy rico, me gusta, muy pasional. Yamilet me inspira mucha ternura, mucho cariño, paz, me inspira paz, muy tierna. Y Mía es mucha seguridad, mucho amor. Protección y bien. Cariño. Mía es como la mamá de todos. El estándar, pues, de todos. El hasta. Pues sí, Mía siempre ha estado con Gisella. Gracias a ella inició él y después comenzó todo ya. Yo le pido una novia y no me deja y luego ya me deja y pues padre porque llega Gisella. A ver, ahora sí, tu cosa favorita, Yamile. Me gusta de este poliamor porque jamás en mi vida había estado en uno. Sí compartía a mi pareja y todo, pero muy aparte, pues. O sea, eras swinger, se puede decir. No tanto así. En fiestas, si se daba, pues... En la fiesta. En la fiesta. Entonces, me gusta porque es diferente aquí, porque Mía, o sea, para mí es como mi mamá, que me cuida, nos cuida, que Alex... ¡Ay, Alex, ya te bañaste! Sí, ya me bañé. Mentira. Lo mete a bañar y ahí va... Lo mete a bañar, perfume, y anda por toda la casa correteándolo para que se ponga guapo. Conmigo. Pues como un niño. Sí, lo digo. Los hombres no nos ponemos esas cosas y corro. Ay, otra vez el día esa cola bien fea. Así pueden los hombres, de verdad. Santa Navidad. Fuertes declaraciones. Con Gisella es muy pasional, me gusta mucho porque es muy... muy buenota, muy... mucha química. Sí, yo soy muy... con ella es muy, muy divertido estar porque es muy graciosa, es muy... en la fiesta, en todos lados. A veces da miedo cuando está toda seria porque se pone así. Y luego, uy, nos asusta. Huyan, por favor, huyan. No, por eso me alejo de ustedes para evitar algún problema. Pero nosotros nos sentimos mal cuando haces eso, ¿no? No, pero es que así evito cualquier problema. Es algo así como... una protección. Tengo enojo, tengo mucha hambre, así como apártense, yo me aíslo para evitar cualquier cosa y no gritarles o no hablarles feo y se vayan a sentir. Pues eso es una buena estrategia, yo creo que funciona muy bien. De hecho, es lo más sano, ¿no? Bueno. ¿Te acabaste? No, o sea, falta decirte. Ah, ¿qué te gusta de mí, perdón? Alex, pues como somos el mismo signo, chocamos mucho. Pero mucho. Me gusta porque me gusta darle la contra. Siempre me ha gustado darle la contra de que... ponte eso. No, no me lo quiero poner. Sí, y póntelo. Y se no... se lo pone y me reclamas. Es para atrás. Para pegar el palo, como dicen. Sí. Y me gusta porque, no sé, es como que... ajá, tengo con alguien con quien pelear. Porque con ella casi no peleo. Pero es lo divertido, ¿no? También estar... sí, no, o sea, andar bien todo el tiempo, pues la neta, qué aburrido. De hecho, también viene un reality. Es parte de... viene un reality y el piloto estuvo muy bueno porque sí peleamos. Se puso intenso. De verdad la cosa. ¿Qué, aguamazos decir? No, pues así. Casi. Sí, pues casi. Casi. La producción nos separa. ¿Qué es tu favorito? A mí me encanta porque es un sueño que yo siento que muchos lo comparten conmigo, ¿sí o no? O sea, ya dormir, yo me encanta dormir con las tres. O sea, es como mi... ya, sí, ya. Ya no todo el mundo por allá y ya sabes, ¿no? Porque te entumes. La cama es grande la que tenemos, pero al principio estoy así, dormido así, ya lo voy a... dice ese para allá, voy a ir para allá. Y Mía me dice abraza, me abraza a Mía, me da calor, a veces amanezco por acá. O sea, eso me encanta de estar... a veces amanece en el piso. Ah, en el piso, ¿cómo quieres llegar aquí? Está padre, me gusta mucho que tengo chicas leales. Mira, eso es lo que más me gusta porque son chicas que si yo me pasa algo, van a estar ahí cuidándome. Pasa lo que me pase, pierdo una pierna, ahí van a estar. Nunca me van a dejar, son leales. Y me imagino que igual entre todos ustedes. Sí, claro, el colegio de lealtad es muy alto. Sí, ella se enoja y me voy a montar ahí.
Pero no me voy. Pero o sea, porque le gana su lealtad. No, la verdad, qué interesante, porque mucha gente en general ni los conoce y los critica. Dice que, ay, qué cochinado. Dicen, ay, qué enfermos, ¿no? Pero ustedes encontraron el equilibrio y ustedes están felices así. Claro, y no dañamos a nadie. Y el ejemplo que siempre le doy a mis fans, ay, yo soy como tú, ok. Primero trata a la novia que tienes bien, apoya a tu novia en sus metas y luego ves si puedes con otra, cabrón. Pero primero enfócate a la que tienes. Y después júntalas. ¿Cuánto se tardaron en como en juntarse, en decir, a ver, ya? Sí, fue un año de lucha, casi perdíamos a Yamile. Ajá. Pero es no que con Yamil fue un poco complicado porque nosotras pues somos muy alegres, ¿no? Nosotras. Y Yamil era muy seria al principio y se excluía, por ejemplo, queríamos ver una película y Yamil se salía. O siempre estaba metida en el teléfono, o cosas así, ¿no? Entonces sí batallábamos mucho con eso. Aparte que es la más celosa, ella es la más celosa con Alex. A los tres. Ajá, pero es más contigo y también nosotros como de, a ver, ya se enojaron. Claro. Y también eso nos costó mucho trabajo. Entonces, apenas el año pasado fuimos como que acoplándonos más y también ella agarró más el... Podrían decir, ¿no?, que ahorita están en su mejor momento. Ya en el punto. Sí, estamos, porque ya estamos dos cosas, mi rey. Estamos con lo profesional, que es la productora, que es solo bellezas, y con lo personal. Te digo, a veces peleamos, hay que llevar una vida, tenemos gira, hay que ir de buenas, hay que ir contentos porque nos pasa algo, pero andar peleando, que ya nos ha pasado, pues una vez nos pasó un accidente por andar peleando, entonces ya aprendimos la lección y se ya nos quedó en la camioneta. Sí. No, bueno, cuando chocamos. Justo, qué bueno que mencionas el tema de la producción. Te quería preguntar, Alex, ¿qué es lo más complicado o qué es lo que necesitas para quien quiera iniciar en esta industria? Yo siempre les digo, a ver, inicien en un tipo de industria, especifíquense, métanse directo en eso. Es que es delicado, porque mira, todo el mundo lo hace por OnlyFans, pareja o solo, y le está yendo muy bien a todos, porque todo se monetiza ya. Pero ya entra una productora, así que tener cuidado de qué productora vas a entrar. Y si te pague, que te pida los estudios, que tenga los estudios el actor. O sea, sí les recomiendo que investiguen muy bien, porque somos muy poquitas productoras en México. ¿Estudios derechos, te refieres a...? De sangre. Y de, ok, de para saber si tienes... Vaginales y todo. Enfermedades de transmisión sexual. Sí. Y entonces es delicado, no puedo hacer... De hecho, me acaban de sacar sangre. Sí, hicieron estudios. Nos hacemos cada mes estudios. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo seguir recomendar así. O sea, tengan cuidado, mejor empiecen solitos. Y así, y mi productora, también grabamos con otros actores y con otras actrices. Ya no son parte, no puede ser parte, porque ya no puedo con más, o sea, tres es el límite. Pero, si puede una chica guapa que quiera grabar, sí puede grabar conmigo y con ellas. Entonces ya no cabe una cuarta. No, sí, ya no. Sí, Belinda. Belinda. Estamos esperando. Los voy a abrir detrás, Belinda. Belinda. Ya tenemos el tatuador listo. Aprovechando que está solo ella, está autorizada. Pero sí, ahorita yo creo que dar empleo, que es lo que queremos, solo veces ya estamos en un punto que podemos pagar. Tenemos tres tipos de modelos, modelo normal, modelo erótica y modelo no, porque son ellas. Entonces va a pagar. Si les chica, yo nomás quiero fotos. Ah, pues se le paga por fotos. Ok. Me preguntaron esto. Sí. Si quieres, iniciamos por allá y terminamos acá. Mira, ¿qué es lo que más los excita a cada quien? No, sí, ya sabes que hay tipos de fetiches. Yo vestirlas iguales. O sea, vestirlas iguales, son zapatitos iguales. Y hacer el delicioso con eso es. Las tres mellizas. Yo creo que las historias, me gustan mucho las historias. Como el tío y así. Ah, como hacer el drama, ¿no? Es como otra cosa diferente, pues, como si estuviera con otra persona, no con el mismo vato. Sí, porque aunque sea, pero te imaginas que es otra persona. O a veces le pongo máscaras o ella se pone más. Porque se vuelve repetitivo también. Sí, hay que variarle. Y así cambias un poco, pues. ¿A ti, dice? No, aún no tengo fetiches. Es lo que estaba pensando. Con ustedes nunca he hecho ninguna. Pero algo que que digas esto, es que ella cualquier cosa se prende. Es que ya lo hizo. ¿Así? Y ya se prende. Así es muy... No, tengo fetiche por personas altas, me gustan las personas muy altas. Me prende. Exacto. Ya, bueno, mira. Ya, no sé si la los enanos. Se marchó. No, ya te lo he contado. ¡Te vas! No te los vayas, mi Alex. No te vayas. ¿No viste que las altas? Gacha eres. A ver, mira, te escuchamos. Me hubieras dicho el pepino jugoso. ¿Qué?
Pepino jugoso. No, es los videos. Ah, tía, a ver, ni sé yo, yo también estoy acá. Como la historia, pues como somos swinger, Alex y yo, pues eso es una, ¿no? La historia. Ah, las tres que hacemos. Sí, sí, sí. Y ya así todos juntos, pues no sé, siempre me ha gustado verlos a ellos así. Sí, cierto, porque ¿sabes qué hace ella? Okay. Estoy con Giselle, o sea, Yami está con Giselle y yo estoy con Yami. O con quien esté, siempre los dejo. O sea, y ella está acá, con Yami, solita viendo. ¿Sabes? ¿Qué haces mientras no te tocas? Sí. ¿No? Ah, ok, ok. Sí, le hago. Se viene. Ajá. Sí, exacto, o sea. Comer. Los ASMR. Ese es de ella, ¿eh? Comida. Ah, el ASMR. Sí, los coreanos que preparan comida. Eso no me meta. Eso sí me gusta. Dios mío. No me excita, pero me da hambre, pues. Es como un no. Es que ahora tiene que ver con la pregunta, pero está bien. Aquí les dejamos un ejemplito. Y la otra vez yo la grabé comiendo y vino para no me grabes. Dije, para que veas lo que se siente. Oye, a ver, ahora sí. Me preguntaron también, ¿qué es lo que menos les gusta de esta industria? Uy, ¿qué primero? Uy, lo que yo primero. A ver. Lo que menos nos gusta. Ah, sí, creo que hay muchas cosas, pero la más importante es, mira, yo cuando empecé con Mía nada más, no estaba Giselle y Yamiret, yo invoqué a todos mis colegas, ¿no? Que sé que lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos poquitos, no es como los influencers que hay un montón por todos lados. Y aparte de habla hispana, me imagino que hay menos, ¿no? Sí, porque no, hay muy poquitos. Entonces, yo creo que conté 20, a lo mucho. ¿Cuántos influencers hay ahorita? Miles, o sea, no. Conté 20. Muchísimos. 20 personas. Hay más influencers que cristianos hoy en día. Les dije, hasta niños, no me les dije, oigan, yo ya estoy ya aprendí, porque no sabía nada. Cuando yo no sabía nada, soy ingeniero mujer. Ya aprendí, ya sé cómo está el negocio. Fue cuando ya me había triunfado, ya famosita. ¿Qué onda? Nos unimos todos y pactamos precios de shows, pactamos escenas, colaboraciones sin cobrarnos ni un peso. Yo te presto a Mía, tú me prestas a Carlos, a hacer colaboraciones. Y todos ganamos, como lo hace Estados Unidos. Es una industria ya. Allá se apoyan entre todas, allí no hay competencia. ¿Qué algo le pasó a Mía Khalifa que le quedaron mal con unos contratos o algo así? No, que... mentira. Es mentira. Todo lo hace para hacer polémica. No, sí. A esa niña no le crees nada. Discúlpame. La culpa pues es que es como todo, ¿no? Sí, he inventado cada cosa que nos molesta. Por culpa de ella se ve mal todo lo que nos quema. O sea, ahí encargo que se. Y no tiene manager, entonces se maneja solamente como Nacho Vidal. Nacho Vidal sacó que tenía sida cuando no tenía sida. No tenía nada, o sea, y nos quema. Y subieron los precios de las analíticas. Ahí se llaman analíticas. O sea, nos afecta de 50 euros a 120 euros. De una nota falsa o mala que salga de uno, afecta a todo el crew porque somos poquitos. O sea, al final de cuentas, a nivel mundial somos poquitos. O sea, no crees que. Tú verás mucho, no ponen en la red, pero no, realmente es muy poquito lo que hay. Es una industria pequeña. Esas que ves, no, una sola vez grabaron y ya, por curiosidad les pagaron, no sé, $600 a $1,000 y ya. Por eso hay mucho, pero realmente actores activos hay muy pocos. Ese se me pone muy triste porque no pude juntarlos, no pude lograr. Lo que les molesta, ¿eso lo comparten los tres? Sí. ¿O? No, eso me molesta a mí. En lo personal, a mí, mi carrera, es lo que me molesta así muy fuerte. También las noticias falsas, como lo dice Mía, me molesta mucho porque nos afecta a todos. Pero ahí fuera, todo lo demás, bien. Aquí hay mucha envidia en el ambiente. Sí, que es. Bueno, primero te puedes. Hay mucha. Soy tu micrófono. Tienes que ser. No, que hay muchísima envidia entre aquí, las productoras mexicanas, que uno progrese y que otro no progresa. En vez de ayudarnos. En vez de ayudar. Sí, también con los influencers pasa, la neta. No, pero menos. Sí. Ve, estamos aquí. Bueno, sí. Eso no pasa. Sí, esto sí. No pasa en mi vida, en mi mundo. Eso no pasa. Bueno, fuera. Es que me hable, no sé, una chica de que conocemos que me hable. Oye, Liz, ¿qué onda? ¿Cuántos somos acá? Jamás. Sí, son. Ni te quejes, mi reto es una gloria. Son muy envidiosos, sí, porque les molesta. Esta que, no sé, por ejemplo, nosotras tengamos más shows que ellas o más grabaciones. Sí, cosas así, ¿no? Sí, les molesta. Eso es una. Todo el año. Y la segunda, por ejemplo, a mí me molesta mucho ya que la gente no lo vea como un trabajo, lo ve mal. Okay. Y entiendo, sí entiendo su punto, pero también es un trabajo y ellos lo tienen que ver así. Porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Ni le estás robando a alguien, ni le estás haciendo daño a alguien, al contrario. Haces que la gente o las parejas o no sé se animen, abran más su mente y también son felices. O sea, yo no le veo nada de mal, al contrario, pero bueno. ¿Ha salido algo muy, muy mal en alguno de los videos que hayan hecho? ¿Experiencias propias? No. Bueno, no. ¿Todo bien? Súper. ¿Todo bien? Ok. Si no es, bueno. Mía estuvo con 30 y yo estaba así de... Con 30. Excitada. Y luego hice con 20 y tantos. ¿Cuántos? Igual. Y ya mi 4 apenas lleva. Porque no hay muchos actores. O sea, 4 contra ti. Sí, y yo estaba así. O sea, me prendo. O sea, no sé qué me pasa. 30.
Sí, duró 2 horas. Tío. Pero ¿sabes qué? Lo peor, que yo no pude tocarle una semana porque se estaba muy hinchada, o sea, tardó en recuperarse. No, pues es que imagínate, es un cuartel, mini ejército ese pedo. Sí, pero estuvo chido. ¿Cuál ha sido el video más exitoso? Ese ya me dijeron el tío, sí, ¿no? Sí, bueno, hay muchos ya. Ahorita ya está el que tiene sumidero, que tiene millones. El cañón del sumidero, bueno, tiene, ¿qué onda con eso? Es que fue video también. Así, bueno, que cuente a ver qué... ¡Ay, no! ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Ya no hay mucho nada. Fotos, nada más. Solo fotos. Solo iban a hacer fotos. Encueradas. Ay, pero fotos. Qué normales. Y terminó siendo un video. Sí. Y se volaron. Y aparte vamos a conocer. O sea, también ese era el brete, ¿no? Que nosotros íbamos a conocer porque casi no salimos de las ciudades en las que estamos. Y ahí nos habíamos dado un tiempo para conocer el cañón y todo. Porque Chiapas es hermoso. Ajá, ¿no? Sí. Chulada. Entonces, pues, nos convencieron, salimos. Íbamos todos muy a gusto, muy tranquilos. Y Alex se le ocurrió y nos dijo, fotos, vamos a hacer fotos. No había nadie. Sí, también se le ocurrió que acá, ¿verdad? Sí, es, que me, es que en fotos me prendí y digo, ya. Diario. Entonces, fuimos o sea, en el camino íbamos haciendo las fotos y íbamos conociendo, haciendo fotos y todo. Llegamos al árbol de Navidad de ahí, del cañón, pero pues no tenía agua, no tenía, o sea, no salía la cascada, no sé por qué. ¿Cómo? Y pues, no, porque no había llovido. En la cascada había llovido, ajá. Ah, muy poquito. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad. Ah, muy poquito. Muy poquita agua. Y pues, en eso se calentó. Ahí nos ponemos, ¿o qué? Ajá, se calentó, no había nadie. Pues es como un vaso de agua, no se le negaba al marido, ¿verdad? Dios, Dios. Y empezamos, o sea, literal fue así como de que, ah, pues sí, vamos, vamos. Y empezaron a grabar y pues se dio. Yo también grabé, pero también mis invitados, iban algunos empresarios. Y había un borrachín. El borrachín. Es que no íbamos a publicar el video borrachín. Hasta que ya nos fuéramos de Chiapas. Dos divorcios. ¿No te conté eso? Espera. Dos divorcios. No, el video lo íbamos a publicar después de que ya estuviéramos en Guadalajara. Y el borrachín estaba así y nosotras pues acá y lo publicamos. Y lo entonces, ¿hubieron divorcios acaso? Sí, lo divorciaron al borrachito. Sí, a dos. Al borrachito y a otro. No, al borrachito ya lo perdonaron porque tiene mucha lana. A los otros no los perdonaron. Eran 3 en total. Así es. Entonces, llegando a Guadalajara, pues me etiquetan primero a mí. Y yo voy corriendo con ellos, mira. Y ya, si no me gracia. Porque yo no lo publiqué. En menos de una hora. Yo no lo publiqué y me voy a esperar a irme de Chiapas y lo publico. No, no, ya estaba publicado. ¿Y qué pasó ahí? ¿Las autoridades se enojaron o...? No, nada. Se puso a hacer, mira, di mi show, me voy al avión. Y ya en el avión empezamos a sospechar un poquito porque todo el mundo nos pidió fotos. Nos pidieron muchas fotos los de ahí. Sí. Volamos, llegando a Bajara, se buscan, casi estuvo intenso. Estuvo fuerte. Y justo por ese tema, mucha gente te empezó a tachar como de proxeneta. Exacto, o sea, y exacto. Exacto, o sea, y eso se aclaró rápidamente cuando hicimos otras entrevistas, ya es cuando llegué Jordi, se aclaró muchísimo que somos una familia, o sea, que aquí nadie está con nada, o sea, que están felices. Jordi nos pregunta y si quieren, que se vayan, o sea, aquí no están a fuerzas, porque ¿qué es ser eso cuando te tienes a la gente a fuerzas, sí o no? Y no nomás en eso. O sea, puedes tener un cuate trabajando de taxista a fuerzas, órale, porque te di dónde vivir y ya, eso es un delito. O sea, son muchas cosas que entran ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que se aclaró todo y pues ya tengo popularidad también en las mujeres. O sea, ya las mujeres ven, quiero un novio como él, es ya agarré como, volteé la tortilla, pues. Sí, ya es más, no sé, más open mind, ¿no? Más mente abierta. A ver, vamos a comenzar con Mía de este lado. Sí. Mía, ¿cuál es tu posición favorita? De perrito. De perrito. Sí. La mía es arriba. Arriba. Sí. O sea, ¿te gusta tú hacer el show o...? Me gusta estar el trabajo. Me gusta estar ¿te arriba. Te gusta el trabajo, me gusta la chamba. Mucho moverme, sí. ¡Órale! ¡Qué mucha variedad! Sí. Sí. Y a mí me gusta... Ahí arriba de mí. Ella del proyecto porque no la puedo yo. O sea, está bien está alguna. Bien. Se siento que me aplasta. La señora con plasma que yo llamo ya. Estoy a punto de perrito, ¿no? Entonces ella me gusta de ladito, ella de perrito, o de ladito, de las dos, la verdad. Y ella de perrito también. O. Sí, de perrito. Más de ya, estaba visualizando. Es otra pregunta que me hicieron. ¿Han usado juguetes sexuales durante...? Sí. ¿Y cuál recomiendan? No sé. Yo una vez intenté usar uno que me regaló una sección, muchas gracias, pero no la hallé, era una cosa que entraba en mi... ¡Qué touch! ¡Ay, qué fácil! ¡El que sí, pero fue horrible! ¡Casi lo pierdo, mi bebé! ¡Casi lo pierdo! Es que... estábamos bien, o sea, ¿te lo metes? Sí, es un pepino gigante. Es como una... pues es una como cápsula. Una capsulita y... ¡Capsulota! Pero creo que Alex lo tenía muy grueso y le apretaba. Y tuvimos que desarmar el juguete para poderlo sacar. Y ya cuando le entró, le empezamos a hacer: ¡No! ¡Quítame eso! ¡No me gusta! Pues sí, pero tenía que hacerlo para hacerle promoción, pero no. Nunca más. No, nunca más. Ahí está. Y no,
No, lo regalé un fan, se lo regalé. ¿Y qué juguete te ha gustado que hayas usado? No, nomás ese. Y, no, no. Y ellas sí usan, no, ellas tienen muchos. A ver, ¿sí? No, ellas tienen una máquina. Conejito. Conejito. Máquina. La máquina. Los hilos, las balitas, los las colitas. Ah, sí. ¿Cuáles son? El plug. Son un plug. Chiquito. Y van así. Y traen como una colita, ya sea de conejito, de la. O luces. O prenden. Pero es que demasiados. O tienen un vaso de agua. Ah, ese ya me traumé esa. Sí, para hombres, pero yo no he experimentado ya. No te gusta por Detroit. Sí, ah, no. No, ese era de mi amiguita. Sí, no. Ay, no. Ay, te volviste adicto a eso, no manches. Ay, es que te da un chisme para mí. Hay historia realmente. O sea, sí bajó sus ventas, pero sí. También es muy buena para hacer eso. ¿Si le abres rápido? Ánimo. Tengo un don. Tengo un buen don. Pero Isabel también es buena, ¿eh? No puede por la operación. Y el tuyo, Yamile, tu favorito. ¿Qué? Juguete. Mi juguete. Yo creo que me gustan más los vibradores. Yo soy más... Y su mano. Sí, porque el otro día estaba viendo una amiga que justo usa mucho eso y lo subió a TikTok, ¿no? Dijo, oigan, yo ya voy a dejar de usar juguetes porque ya de repente cuando estoy en el acto sexual con un amigo... Exacto, eso es qué buena pregunta, porque si no lo hacen tanto, porque si no al rato no llenan. Los amigos no van a poder. Y también, sinceramente, bueno, yo no consumo pornografía, pero, y de hecho, pues, luego les digo, ¿no?, a los panas, oigan, pues, sí, traten de hacerlo moderadamente, porque también pierdes el no sé. ¿Las ganas? Mira, para empezar, la eyaculación es más rápida. Te vas haciendo más precoz. Sí, cuando ves, o sea, cuando estás diario, sí, te vienes más rápido. Ah, ok. Sí, eso es un hecho. ¿Y tú por qué tardas? Pues dice que... Porque no ve el diario y no... Pero yo con la mano. O tu amante. ¡Ah! ¿Con qué? No. O sea, que para la... Ajá. Cuando usan a Manuela, se vienen más rápido. Ah, ok. Porque lo usan diario o constantemente. Oh. Y tú no usas... No, así te va. Yo uso muñecas. Una vez, fíjate, hice un rico trío con ellas. Y se bajaron, estamos en el City Express, y se bajan a comprar la maquinita, ¿no? Todavía Yami no estaba. ¿Ah, Yami no estaba? No, ¿nunca te ha tocado que me trozas? No, ya no te quisieron. Ay, uno menos. Ni quiero. Sé que estaba, que pedías de costumbre. No estaba. Mis hermosas... Darby y Mía, y dije, se fueron. Y se me paró, dije, bueno, y le doy. Oh, y cuando me estaba. Ay, ya te estabas viendo rusas. Me estaba acá. No estabas. Que te revisamos el celular. Estábamos así, para entrando, y re bien. Y yo acá. Y así estaba viniendo. No pude. Me pusieron una santa madre, ¿sabes? Okay. Y se acababa de hacerlo con nosotras. Es que mira. ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Ay, su mente. Dile. Mira, es algo que tiene prohibido. Porque en ese momento que lo hizo y que lo cachamos, acababa de estar con nosotras, ¿no? Con Giselle y conmigo. Y no fue de 10 minutos, había sido 40 minutos. 40 y tantos, o sea, un había sido un buen rato, realmente, sí. Como para decir que no lo habíamos llenado. Sí, sin respeto. Sí, llenó. Bajamos y lo encontramos con eso, nosotros así como de, no puede ser, ¿no? Okay, o sea, le tienen castigado, tienes, que vea, no por... Ajá, nos tienes... No, sí puedo ver, porque dejé ahora ideas, pero no puedo estar la cancha. Sí puedo ver, porque agarró... Dice, ah, vamos no a grabar esta. Sí, así. No por sí, sí. Pero no se... No va a ser jalar el ganchito, ¿no? Nada. Para mí que te va. Está castigado. Ay, no, desde la preguisa que me metieron, no. ¿Sí? Ya nunca más. No, ya no. Ya cuando te van así les digo, dicen, ¡ah, ya! Y ya. Pero sí le damos para que me dan. Yo quiero hablar de este tema que se volvió viral en TikTok. ¿Qué pedo con Mamitas Puebla? Ah, mira, Mamitas Puebla, no es mamita, realmente, somos nosotros. A donde vamos, gracias a los fans y al público, llenamos, se pone hasta... O sea, el show como tal es Mamitas. No. No es un establecimiento. No, por eso quiero aclarar este punto. Mamitas, así se llamaba. Es un club. Eso no importa. Lo que importa es que cuando vamos nosotros se pone tan cabrón que no puede entrar la gente. Se quedan formados. Tuve que salir a dar fotos. Voy a, no sé, a Puebla, se pone... Bueno, pues es Puebla. Voy a, no sé, a San Luis Potosí. No puede entrar la gente. O sea, se pone tan cañón que se ha hecho como... No manches, salen los boletos y ya se están vendiendo porque saben que no van a alcanzar. Y cuando va mi competencia, llegan ese rato y se pasan. O sea, no hay problema. O sea, pueden llegar y pasar. No, yo pensaba que estaban ahí bastante tiempo.
O sea, realmente ahí empezó el meme, ¿no? De que como íbamos a dar el show, pues se llenó y fue cuando empezaron los memes, porque ya no cabía la gente. O sea, ya estaban esperando a ver si sacaban boletos porque hubo memes una así. Locura. Una locura. Esperando afuera justamente para se pone así. Ahí entra el marketing. Bueno, la neta, sinceramente, yo no los conozco, los tables. los tables. Pero una vez fui a uno con unos amigos y la experiencia, pues, era cotorreo entre mis amigos y yo. Sí, tranquilo. Como que el show está allá y acá el cotorreo es lo... Pero no fuiste un show, o sea, fuiste a un de normal, ¿no? Ni me acuerdo. Con un día de antro, pues, pero sí, de normal, ver. Es que a los que se va a platicar con los amigos también. Sí, hay chicas que, oye, le invitas a una copa y platicas. Vas a platicar, okay, más que nada. No necesariamente es ir a hacer la con las chicas, no. Así es verlas. Verlas bailar. Eso es, ¿no? Y ya, cotorreo ahí. Y hacer el ambiente junto con ellas mismas también. Salir de sí, porque me imagino que llegan, cotorrean contigo, se van, no sé cómo funciona. Sí, así mismo funciona. Tal como dijiste, o sea, tú llegas a tus amigos y una chava bonita. Chapa. Hasta lo que sí tiene una vez. Y me arrepiento completamente de mi vida. No, al ping pong show, ¿saben qué es eso? No. Bueno, yo llego a Tailandia, aterrizo, un amigo me dice, güey, vamos a ir a cenar y después vamos a ir a una sorpresa que les tengo. Ok. El ping pong show. Okay. Resulta que son las prostitutas que ya nadie quiere en Tailandia. Son señores ya muy grandes, ya... Y entonces se meten, por ejemplo, una se mete navajas y las va sacando... Se llama ping pong show porque no, pues se meten bolas de ping pong y las escupen a 20 metros. Hacen show con su cuerpo, pero no, a mí no me gusta eso. Y cosas, la neta, me quedé traumado. O sea, no, ya no nos cuentes más, ya voy a terapia. Sí, no, no, no. No, vamos a traumar contigo. Ay, sí, ya podemos ver que nunca más. No, yo no, a mí no me gusta eso. Pero ahora sí, terminamos con... Claro que sí. Se va a agregar... ¿tendrían hijos? Claro. Algún momento vas a tener. Sí, pero ya después. ¿Quieren rápido hijos? Sí. Ya es cuando se quema la carrera. Que sea rica, millonaria, con muchos Mustang. Ahora sí. Pero, ¿quién va a ser la mamá? ¿O quién va a ser, pues, no sé, cómo va a funcionar la eso? La mamá va a ser la que lo tenga. Pues, ok. Sí, mira, okay. Ya te estoy preguntando. Ahorita estamos muy contentos los tres, ¿no? Mía es mi esposa, realmente sería así mi esposa. Legal, del todo, ¿no? Lo que es la ley y todo. Pero yo, ya ¿qué me importa a mí? Aquí está. ¿Qué me importa a mí verlas felices? Es lo más que me importa a mí verlas. Y ahí ella ya tiene 5 de más. Y ya sabes que ya tengo mi lanita, tengo mis inversiones, que es lo que está ahorita haciendo. Quiero un hombre, ¿no? Que enamorarme, o sea, que sí, le vaya bien. O sea, ¿quiere hacer su familia? Yo quiero que haga su familia. Claro. Porque yo quiero que porque si se queda conmigo siempre, pues va a estar un poquito vacía. O sea, ahorita está muy llena porque está feliz. Pero ya llega un momento en que quiero su propio esposo. Claro. Y ella sí es celosa, ¿eh? Al esposo nunca pienses que te vas a dejar hacer con ninguna mujer. Y él es muy, muy de posesiva. Ella eres de él. Sí, está mentirosa. Ni te hacer a ti. Tú vas a hablar al que tenga. Con el que tenga, sí, que se prepare. Pero no, fuera. Digo, o sea, tú quieres tu propio esposo. Sí, pero claro, de ella. En algún momento. Sí. En algún momento. Y igual, Yamile. Y yo quiero que lo tenga, pero ahorita no. Ahorita o sea, quiero que estamos, tan chiquitas que crees, tienen 22 años, que crezcan, que tengan ya 28, 29 o 70, ya que estén viejitas, que se vayan. Ahorita estamos en el apogeo, estamos creciendo. Ahorita estamos disfrutando y ahorita es invertir, hacer dinero y ya después a ver qué pasa. Hablando de inversiones, claro. ¿En qué invierten ustedes? ¿En qué invierten su lana? Tienes raíces. Es que le tiramos Gisela a los Uber y nos fue bien mal. No, eso no es negocio. Es que estamos aprendiendo. Negocio es si es tu coche y tú lo manejas. Eso no, sí era nuestro. Era nuestro coche, pero tenemos choferes. No, el chofer ahí es dividirlo, que lo pide el coche, lo tratan mucho. Y después empezamos a invertir a los departamentos y empezamos a hacer Airbnbs. Es muy buena lana eso. Sí. También Luisito Comunica se dedica mucho a los bienes raíces y le va súper bien. Sí, es lo que más deja. Ahora, está el mundo digital de las criptomonedas. Y yo les pregunto a ustedes, okay, ¿no les gustaría hacer una colección NFTs? Ahorita yo me metí a un cursillo de eso, yo tengo ahí un medio Bitcoin, pero créeme que no me da tiempo estar en la computadora. Yo se los hago y ustedes se quedan las ganancias, pero yo les ayudo a que lo desarrollen. Pues sí, luego platicamos porque me queda mucho tiempo. Es Alex para todo, ¿eh? Alex. A veces, Alex, tengo hambre. Háblale a Luis, ahí está César. Y se los platico porque se los digo. Los NFTs funcionan para muchas cosas. Hay de jueguitos, hay de arte y hay uno que puede ser una membresía especial que ustedes. ¿Me explico? Sí. ¿Qué tienes con qué accesos tienes con este NFT? Por ejemplo, hay unos que hacen fiestas de yates en
en Europa. Okay. Tengo un amigo que tiene un castillo en Luxemburgo y el güey con el que tiene el NFT puede ir a fiestas del castillo allá en, que tiene allá. Ah, entonces, te lo explicas. Entonces, y aparte puedo grabar. ¿O puedes pintos, grabar, o les puedes dar cosas privadas, ¿no? Claro. A la gente que tenga el NFT. Es como una membresía. Como tipo Limpad, pero nuevo. Pero algo más. Más elevado. Ah, entramos, ¿cómo no? Ahí vamos a estar. Ya saben, vamos a una colección de NFTs de la familia Marín. Ahí está. Para que estén atentos. Nomás todos juntos para no tener tantos perfiles. O sea, uno solo. Porque no tenemos tiempo para tanto. Pues llámenme los Marín. Los Marín. Yo me encargo, no te preocupes. Ya tenemos los Marín en. ¿Cómo? NFTs. 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 De los Marín. NFTs. 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 El inglés nunca se te dio muy bien. ¡No! Los dientes, güey. Vamos, estos son nuevos, ¿eh? Va, ahora sí, ¿cómo perdieron la virginidad y a qué edad? Yo la perdí a los 17. ¿Y cómo fue? Con mi primera esposa. Ah, tú eres ya divorciado, entonces. Sí, ya. Nada, yo nunca. A los 18. Ah, no, pues bastante. Ya estoy ahora, especialmente. Sí. Casi la agarré virgen, unos palitos. No, pues vas tú. No me acuerdo. No te acuerdas. Yo a los 18 y fue con este señor de aquí. Fue mi primer hombre. O sea. Tiene un novio, pero no, bastante. O sea, pero yo creo que le puse una buena. Y me preguntan acá, ¿peor experiencia en el sexo? Algo así que no les haya gustado, algo, no. Algo que les haya. Ay, sí, que sudan mucho. Cuando, sudan mucho. Ajá, sí. Eso. Dice Yamile que si sudan mucho, no son para ella. Cuando entran en la nariz y en los ojos. Eso sí es muy malo. Ah, cuando me vengo y así. Ah, sí, calambre muy feo. ¿Cómo lo haces así? Cuando como jugador de fútbol. Sí, así. ¿Dicen? Cuando a veces de repente estamos haciendo el delicioso y de repente se le va y me da un llegue en el asterisco. Es que ella se hace esa, sí, con el asterisco, pero con pasito. Y de repente se me va y ¡ah! Y grita bien fuerte. No, pues es que me imagino. No, ni me quiero imaginar. No, me quiero imaginar. Y terminamos con sus proyectos. ¿Qué proyectos vienen? Ay, sí. En camino, por favor, cuéntenos. Mira, primero. Bueno, yo mi proyecto que tengo ahorita. Cada quien tiene uno personal. Es elevar mi libro, o sea, que ya todo el mundo lo tenga, que lo lea. Aquí les dejamos el link nuevamente abajo. Ese es mi proyecto en el que más me estoy enfocando. Ellos tienen un proyecto a la vez. Ese es un proyecto que tienen. ¿Y hace cuánto comenzaste con la música? Hace un año. ¿Un año sí ya? Bueno, pues por algo se comienza. Pues los míos son más personales, son como que casa, mis carros, o sea, mi casa aparte, pues, de que, si un día me peleo con... Tener tu espacio personal, sí, ¿no? Tener algo de ella, y sí, ya lo platicamos, porque, de hecho, mi hermano, las quiere mucho las tres, y me dijo, ya que tengan cada quien lo suyo. Lo suyo. Y sí, ya estamos platicando eso. Sí, porque al final sí cada uno quiere... Sí, ¿y quién también? Sus propias cosas. No, mira, y como te digo, o sea, el día que sabes que ya estoy a gusto, te amo mucho, pero ya quiero vivir sola, pues me va a doler, pero bueno, sabré castigar. Son procesos. La verdad. Pero ya que tenga 70, se vaya. ¿Y se marcha? ¿Tu proyecto? Ahorita tengo un proyecto de transporte, ando batallando mucho con la transportación, es un proyecto económico, pues, personal, yo estoy muy feliz, pero en lo económico se ocupó una camioneta que viaje en ellas cómodas, entonces estoy batallando ahorita. Y de hecho, ahí está Eric ya. Ahí está Eric. Ahorita mi troca se quedó en Tuxpan, me hicieron gasolina mala. Yo dije, yo defendí a mi raza, ¿no? Mis tuxpaqueños, ¿cómo se dice? Los de Tuxpan. Tuxpeños, no sé. Espera. Ah, los de Tuxpan, pues los defendí porque dije, no, ¿cómo? Es Poza Rica. No sé. Era Poza Rica. Ah, perdón, Poza Rica. Pequeños. ¿Poza Rica? Sí, es que fuimos Tuxpan, los de. Fue en Poza Rica donde cargué, pero mira, no es culpa del despachador, o sea, el que hizo la maldad fue el que inyectó la gasolina de no sé dónde la trajo, ¿no? Y sí me fregó la máquina, o sea, poquito. O sea, una leve. ¿Se desvieló o qué? No. Nada más el sistema de. La bomba, nada más. Pero dije, ¿sabes qué? No, bájame todo, bájame, límpiame mangueras y dejaron todo limpiecito. ¿La bomba del agua o de la gasolina? Gasolina. La gasolina. Ay, no mames. Pero quedó como nueva, ahí tengo las fotos, quedó nueva. Pero fue porque le trataron de dar marcha muchas veces. Sí, es que, pues, que me da carretera y ellas. Sí, es que realmente hice valor. ¿Sabes qué hice? Las agarré, iba a 20 kilómetros, llegué al hotel. Ustedes no se preocupen, son cosas de hombres. No vamos a que se metan en cosas de hombres porque se estresan. Claro. Son cosas de hombres, descansen, fíjate que ya se relajaron porque no les gusta verme mal. O sea, son cosas de hombres, me encargo. Bien feliz en su habitación, a gusto, y yo me fui con el mecánico y ya. Y con el tema de las mujeres, el Día de la Mujer fue ayer, antier. ¿Antier? Entonces van a marchar, ¿qué opinan al respecto? No, estábamos trabajando. No, no nos dimos cuenta, no tenemos tiempo. Pues, mira.
Nosotros sí supimos de la marcha, pero pues también tenemos nuestras cosas que hacer, o sea, estábamos ocupados de nuestros proyectos, su grabación y todo. Tiene un piloto, pero, para... como que digas tiempo, pues no, nos felicitamos entre nosotras, sí, nos regalamos entre... Yo también nosotros, les di el regalo. Sí, y hasta ahí. No, yo sin querer casi felicito a una amiga, y porque me la encontré feliz, felicidad, casi me rompe mi madre. Se me olvidó. Es que ahora resulta que no se celebra, porque yo por eso les pregunto, no se celebra porque es... No, ya sí se dio su regalito. Sí, a nosotras nos gusta mucho eso. Sí, somos muy respetamos. No, pues ahora está cambiando un poco la cosa. ¿Que tenemos nuestras redes o qué sigue? Ahorita les voy a dejar acá abajo su... Bueno, pueden decir sus redes sociales. Cada quien. Es que siempre lo digo muy original. ¿Listo? Y para buscar mis redes, gracias a Google, Alex Marín, enter. Eso. Ahí les va a salir todo. Sí, sale todo. En Twitter soy Yami Ramírez, oficial. Yami Ramírez. En Instagram. Mi única cuenta de Instagram es la de 300,000 seguidores, porque hay muchas. Muchas falsas. No caigan en engaños. Es Yamilet con H mexicana. Y Facebook, pues es una... está vinculado con Instagram, pues. TikTok, Yamilet Ramírez SB. Así es. Instagram, Giselle Montes 5. Twitter, Giselle Montes 18. YouTube, Giselle Montes. Facebook, Giselle Montes Oficial. Igual en Google, Giselle Montes. Les va a salir. Y si la ponen en Giselle Montes, así en Google, ya les sale su música. O sea, ya vamos bien. Y dijimos, ¿qué día es tu canción? 31 de marzo. 31 de marzo. Mónica. Y yo pues estoy como Mia Marín, sale en mi Twitter, Wikipedia. Y Wikipedia sale todo, así que... Ahora sí que está igual, no, Google. Bueno, y pues con esto despedimos. Muchas gracias por venir. Gracias por tu tiempo. Salió muy, muy pronto. Gracias por tu tiempo, por conocerlos, por abrirse, por platicarnos tantas historias. Y recuerden, la colección de NFTs, sí la vamos a sacar. No, sí, sí, sí la hacemos. Sí. O sea, no nos cuesta, ¿no? O sea, la abrimos, no les cuesta, y la gente la nos va a aportar, ¿no? Yo se las hago y yo me encargo de todo eso. Sí, yo me encargo de Nos vemos, mis estimados. El siguiente podcast, escriban a quién quieren ver de invitado y recuerden echarle huevitos al chocomil. Chao.